¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy interesante que nos interesa a todos, al menos los que siguen nuestro canal y cada uno de nuestros videos. Se trata del uso de herramientas informáticas. Nos referimos a MATLAB y a Python, dos grandes herramientas. Fíjense que encontramos artículos como estos, donde hay una comparación entre MATLAB y Python, evidentemente con un sesgo bastante a la elección de MATLAB por encima de Python, en que incluso para realizar los cálculos matemáticos más básicos se requiere la importación de librerías. Entonces ya por acá la gente de MATLAB lo destaca como una deficiencia, es cuestión de criterio. Si vemos por acá abajo, incluso hacen una comparación de código. Aquí está un código en Python y por aquí está un código en MATLAB para hacer un mismo cálculo matricial. Aquí comparan y más adelante también vemos la opinión de algunos expertos. Por acá se profundiza el tema. Aquí, bueno, es la opinión de la gente de MathWorks. Vamos a revisar Stack Overflow. Aquí está un foro, uno de los más importantes para programadores, totalmente dedicado a la comparación de MATLAB y Python. Hay opiniones encontradas en cuanto al uso de cada una de estas herramientas. Y aquí algo muy interesante en la página de Sirab Raval, que según las consultas que se hacen en internet, Python hasta el 2020 tendrá un crecimiento totalmente exponencial comparado con otros lenguajes de programación. Inclusive por acá estaremos en la fecha actual, donde Python, JavaScript y Java están al mismo nivel, pero ya para el 2020, por ejemplo, PHP y C++ van en descenso como uno de los lenguajes más usados para machine learning e inteligencia artificial. Aquí hay una comparación interesante, es otra referencia solamente sesgada al tema de machine learning. Para los ingenieros que nos ven y no han usado nunca Python, aquí vamos a meternos en la página de la fundación que desarrolló el software. Aquí está Python, es un software totalmente open source. Para mí tiene la ventaja de que gran parte de la comunidad va apoyando el crecimiento del programa, va aportando código en la solución de problemas de ingeniería. De hecho, más adelante vamos a ver algunas cosas que yo mismo he hecho en Python y otras cosas que he realizado en MATLAB, y compararemos un poco. Esta es la página entonces oficial de Python y pueden descargarlo. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, en el caso de los ingenieros de tránsito, aquí hay un software de aplicación de inteligencia artificial para el reconocimiento de vehículos. Aquí está un video y aquí automáticamente un algoritmo de machine learning entonces detecta los vehículos. Esto puede servir, por ejemplo, para los ingenieros urbanos, ingenieros civiles con especialidad en ingeniería vial, para el conteo automático de vehículos, por ejemplo. Aquí está, fíjense la detección, es totalmente automática. Esto es un script que utiliza la inteligencia artificial para la detección de objetos. Aquí está, incluso vamos a revisar mi página. Por acá, aquí están las listas de reproducción y, por ejemplo, acá tengo el diseño de un vertedor en Python, un muro de gaviones para los ingenieros hidráulicos o ingenieros civiles. Si le damos acá, aquí está el código en Python en el video y vamos a darle aquí play y ahí nos va pidiendo las variables de entrada. Es un script muy sencillo que nos calcula la altura máxima sobre un vertedero. Es un script muy útil en Python. Por acá está en la descripción del video, eso lo tienen en mi canal, lo pueden revisar. Vamos a ver otra aplicación para ingenieros donde hemos usado Python. Por acá, vamos a ver, aquí está en el canal ANMA Tecnología, también otro canal en el que participamos. Vamos a meternos acá, vamos a revisar la de inteligencia artificial. Aquí está. Utilizar una librería que se llama Orange para analizar un problema de toma de decisiones y predecir cuándo un empleado va a dejar una empresa. Aquí está la interfaz gráfica de Orange. Está desarrollado totalmente en Python. Pueden revisar el video. Hay una aplicación. También vamos a revisar esta para la predicción de estadísticas deportivas, específicamente de béisbol. Aquí también usamos Orange en Python con tres algoritmos de Machine Learning. En este caso se muestran los errores,
Pero fíjense que para ingeniería de datos y estadística también es muy útil el caso de Python. Solamente por nombrarle algunas de las aplicaciones de Python en ingeniería, podemos también ver por acá el... Ver por acá, vamos a ver ahora las aplicaciones de MATLAB en la modelación matemática, por ejemplo, de redes hidráulicas. Es muy útil el caso de la conexión MATLAB con el simulador EPANET. Vamos a verlo acá, aquí hay una aplicación para la simulación de roturas en sistemas de agua, totalmente desarrollado en MATLAB. Fíjense esa utilidad. Por cierto, por acá les dejo el link de mi curso de calibración de redes hidráulicas. Acá arriba lo deben tener, lo pueden ver, pueden revisar. Los que les interese el tema de redes hidráulicas, fíjense cómo con MATLAB podemos determinar entonces si hay un ataque terrorista, cuál sería el tubo más vulnerable en una red. Esto es utilizando la conexión MATLAB con EPANET. En el canal consiguen más información. Vamos a buscar por aquí también en el diseño de tuberías, diseño de redes. Hemos desarrollado una interfaz gráfica. Aquí está un video donde se explica cómo se carga una red hidráulica desde MATLAB. El script entonces carga la red y rápidamente nos permite hacer el diseño económico de la red. Sobre todo los que les interesa, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles y todo el que esté interesado por utilizar MATLAB específicamente en el diseño de redes de abastecimiento de agua. Por acá hay otro ejemplo de aplicación de MATLAB en caso de ingeniería en la estabilidad de taludes para los ingenieros geotécnicos, ingenieros civiles, ingenieros geodestas. Aquí hay otra aplicación muy interesante para el cálculo automático de la estabilidad de taludes. También es una interfaz gráfica en MATLAB que calcula el factor de seguridad en un talud. Aquí tenemos otra aplicación de MATLAB. Fíjense que son diferentes aplicaciones, tanto en Python como en MATLAB, específicamente a automatizar tareas que si se realizaran manualmente resultan bastante complicadas. Acá hemos explotado bastante la posibilidad que tiene conectar MATLAB con el simulador hidráulico EPANET para la modelación computacional. Pero en ese sentido les adelanto que pronto estaré publicando en el canal un curso completo del uso de esta herramienta que ven por acá, que es EPANET Tools. Eso es un binding que conecta ya EPANET con Python, y ese binding nos permite también realizar esa conexión desde Python y explotar todas las potencialidades de Python en la optimización de redes hidráulicas y en el diseño, operación de redes de abastecimiento de agua. Este va a ser un curso que pronto vamos a estar publicando en el canal, así que estén pendientes en el canal. Mi recomendación es que no se casen con ninguna herramienta informática específica. Exploten lo mejor de cada una de las plataformas según el problema que quieran resolver. De todas maneras, espero su opinión en los comentarios sobre la experiencia que tienen de la aplicación tanto de MATLAB como de Python en la resolución de problemas de ingeniería. Aunque ya la semana que viene estaremos de vacaciones, es probable que publique un video de cómo nos vayan las vacaciones, así que estén pendientes, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.